Las nueve noches. Bienvenidos todos a una emisión más de las nueve noches. De este lado los saluda Imelda Quesada. Omega Lindo. Y Víctor Villarreal Velasco. Y les tenemos un programa increíble titulado ¿Por qué nos gusta tanto el café? Ay, perdón. Sí. Está bien. Okay, yo los estoy saludando, los saludo desde La Chona, estoy en un pueblito, en el pueblito de mi papá, de donde es originario mi papá, y espero no tener interferencias con la señal en este programa, chicos, porque acá es como un pueblo acá muy lejano, se los saludo. Oye, y si es cierto que hay, ¿y es cierto que ahí cuentan la historia de una famosa persona? Ah, no, esa no se cuenta acá, pero se baila. Saludos a Mallory, saludos a Gabriel. Ay, yo me tomé tres tazos de café, chicos, lo siento, ya estoy muy... Yo no puedo tomar café, yo estoy a dieta, ahorita. Estoy a dieta, por eso no puedo tomar café. Y yo tengo aquí también un poco de café en este termo que me recomendó Imelda, que te dice incluso la temperatura, está precioso. Está bonito, calor. Sí, Víctor, ¿por qué no puedes tomar el café dietético? No, el café... tiene azúcar y Coffee Mate. ¿Qué clase? Dilo, Imelda, por favor. Ya. No originalmente, pero sí. Pero el buen café. El café más no rico. Se debe tomar con azúcar ni con ninguna especie de adorno, Víctor. Es así. Una... Pero ¿qué? para que sepa mejor. De hecho, es una muy buena pregunta. Por favor, Imelda, síguele. ¿Cómo les gusta el café? Esa sería una buena pregunta para nuestro público. ¿Cómo les gusta preparar su café? ¿Qué presentación quieren? ¿Prefieren con azúcar y con Coffee Mate, como lo prefiere Víctor? ¿O negro, amargo, así sabroso, como me gusta a mí, sin adorno? Primero que nada, sí, Mallory... Lindos pixeles, se están regresando en 1990. No, no hemos salido de 1990, no estamos regresando allá. Nos quedamos ahí porque son de los mejores años, aunque tenemos las mejores tecnologías ahora en los 2020. Pero sí, la pregunta que hizo Imelda de cómo les gusta el café, ya tenemos respuestas y Gabriel nos dice... El café no tiene nada de eso, Víctor. No sé, en mi opinión, fíjate que yo comparto completamente esa idea de que el café con azúcar, con leche, y en cierto modo te entendería porque yo así, hasta que cierta persona, acompañada de una querida compañera a la cual le mandamos un abrazo, Reina Hernández Aro, que fue invitada aquí de las nueve noches, me empezaron a criticar de forma pasivo-agresiva en torno a mi gusto por el café con leche y azúcar, y terminé quedándome con el café negro o simplemente agregándole leche, sin que tuviera azúcar. Y sí es cierto que no necesita tanto azúcar, ¿eh? Conozco a alguien que es el sobrino de cierta persona, el cual le pone kilos de miel, kilos de azúcar al café, y la verdad, yo no sé a qué sabrá eso, porque es más azúcar que otra cosa. Así que, Víctor, tómate café sin azúcar y sin leche, te va a gustar, y es diurético, es como el agua de Jamaica. Es bueno para la vida. Sí, merchandising, pero, de las nueve noches. No, pero es que está muy amargo. ¿Como yo? No, es más rico tomarlo con azúcar. Con azúcar moscabada. ¿Y te gustan los frappuccinos, Víctor? Entonces, sí, está muy rico. Los frappuccinos. Me gusta también comer pastel de café. Dulces de café. Qué rico. ¿Te gusta el tiramisú? ¿El qué? ¿Te gusta el tiramisú de café? ¿El tiramisú de café? Ay, nunca, fíjate que nunca he ido, pero... Delicioso. Pero cuando vaya lo voy a probar.
¿De dónde dices que se llama? El tiramisú es un postre. Ah, pues bueno. Más fácil llegar. Y me gusta también en bueno, hay cafés que me gustan. No, no es cierto, no hay ningún café que me guste sin azúcar. Pero el café de olla se me gusta más que el Nescafé. Y ese es endulzado, pues. Bueno, es sí, que es ya tiene piloncillo, ¿no? Sí. Sí. Y naranja también. Eso. Bueno. Naranja. Mira, bueno, ¿le ponen naranja? La cáscara de naranja en ciertos lados de México, no en todos. Sí, bueno, yo lo he probado así. Fíjate que. Cáscara de naranja. Yo lo he probado mucho en funerales, el café. Se come con pan de muerto. Ah, no, no es cierto, no se come con pan de muerto. Pero sí, en funerales suelen servir mucho, mucho café. Ay, sí, ahí sí, por litros y litros de café. Mal café, pero sí, siempre no falta en los funerales. Porque es café. Oye, gratis, y hablando de... no gratis. Mi marido dice que cuando él se muera o cuando yo me muera, lo mejor que debe de haber en el velorio debe de ser el café. No puede haber, no puede ser nuestro velorio si no hay buen café. Se me hace una tontería eso de que el café de velorio tiene que ser malo. La verdad, yo lo considero una cosa. Imagínate, tú Imelda y yo, que hemos trabajado en cafeterías, en cafés, no podemos tener el lujo de ese última patada en la entrepierna a nuestros seres queridos, de darles un café malo. Yo con gusto podría contratar a un buen servicio de café para que esté ahí dándole, pues, capuchino, latte, lo que quiera la gente, por Dios. Y pues, sí. Citando también aquí, Tierra Favel con canela y chocolate, o Mallory no le gusta lo amargo. Se deduce que a Víctor no le gusta la cheve. Y... ajá, no. No, 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 eso es muy diferente. Y fulano, por cierto, hola fulano, de hecho, fulano es el invitado del siguiente programa. No, Imelda, la cheve me encanta, pero es otro tipo de amargura. Es una amargura deliciosa. Sí. Es una amargura etílica. Yo no compararía etílica. El café con la cerveza, pero bueno, pues, es diferente. Siento. De hecho, he probado cerveza, con café, un preparado que hacen, artesanal, y no me gusta cómo sabe con café, no. Ni la de sabor chocolate, no son mis favoritas. De hecho, a mí no me gusta ninguna artesanal, no me gusta a mí el sabor de la cerveza artesanal, he probado varias y no me gusta ninguna de esas. A mí me gusta lo corriente, las cervezas de la vinatería. Los cafés de Nescafé. ¿El café de Nescafé? Ah, déjenme decir una cosa que se me olvide. Hablando del funeral de Ome. Bueno, hablando de cosas bonitas. Dice el onceavo mandamiento. ¿Cómo que cosas bonitas? No endulzarás el café con azúcar. Pero también, es que no solo se puede endulzar con azúcar, también con miel, también mostaza. Pero, hablando del funeral de Ome. Víctor, ¿por qué con mostaza? Azúcar, se llama azúcar mostaza. Moscabada. Moscabada. Y hablando del funeral de Ome, cuando él se muera, para que lo sepan, en su lápida va a haber un epitafio que diga: aquí yace Ome, y lo próximo que venga va a tener muchas citas textuales a pie de página, para que lo sepan. Ah, en formato APA, claro. En formato APA. Va tema, regreso momentáneamente de... Ay, la coca con café, que fría sabe también. La verdad café es que café es solamente es para tomar. Tan interesante. ¿No tú la has probado, Víctor, y te gusta esta, la coca con café? No, sí la he probado y no me gusta. Tú, Imelda, ¿qué piensas de la coca con café? No me gustó. No me gustó. Fíjate que a mí me gustó la idea del café frío, porque pues el café frío llega más rápido al organismo, ¿no? Cualquier bebida fría la asimila más rápido tu cuerpo. Así que se me hizo interesante eso, porque es doble shot de potencia de azúcar con la Coca-Cola, la cosa que no es cocaína, que dicen que tiene la Coca-Cola,
y el expreso, el shot expreso, creo que estaría muy chido. Santi García, ¿qué tal? De hecho, les comento que él me ha invitado a su café, y pues no he podido ir, pero voy a ir la siguiente semana, que es semana de Pascua, que lo invité para que estuviera aquí en el programa atendiendo justamente todos los comentarios. Sobre el café. Oye, hablando de la coca con el shot, el doble shot que decías, como que es un ataque cardíaco seguro, ¿no? ¿Qué pasa? Dice que hagan café y le pongan un cuadrito de chocolate y barra. La verdad es que se oye bien, no se escucha mal. Yo lo hacía en los congresos, tenía yo mi termo y le echaba un Hershey's, un cuadrito así de Hershey's o de cualquiera de esos que son más grasa que nada, pero también sí es cierto que funcionaba. E Imelda me llegó a ver con el bote de chocolate en polvo, ¿te acuerdas? ¿Imelda? Sí, sí me acuerdo. Sí, que tenías tus aditamentos para el café. De cafeína con sí. Dirty Chai, las. El Dirty Chai. Dirty Chai. Ay, qué rico. ¿Y eso cómo se prepara? Santi García, cuéntanos qué es el Dirty Chai. Suena muy, muy rico, la verdad. Y suena llamativo. Sí. Bueno, por lo pronto de eso, aquí hay que comenzar con datos curiosos y que sepamos nosotros sobre el café o históricos. ¿Puedo empezar yo? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, ¿sí me escuchan? Bueno, podría empezar diciendo que el café, hay una historia general donde dicen que, o una historia muy común, muy fantasiosa o romántica, como quieran verla, donde dicen que un hombre vio a sus cabras comiendo las bayas rojas del café y se pusieron todas locas, ¿no? Y desde ahí como que se descubrió el efecto del la café enfermedad de las vacas locas. Animales y pues trasladó como al consumo humano. Es una historia pues interesante, ¿no? Y no sé si sabían ese dato ustedes. Yo me la sé diferente, ¿eh? Aplicado no sé, sí, un café irlandés. No sé, ¿qué opinan, chicos? ¿Ustedes conocían ese dato? Yo me la sé un poco diferente. Yo me conocía la historia de que antes ya se hacía un té hecho con las bayas, pero que una vez dijo a alguien, está bien malo, y que lo aventó al fuego y se empezaron a tostar. Y que gracias a eso empezó a oler muy rico y que por lo tanto dijeron, a ver, vamos a ver, lo molieron, lo hicieron el procedimiento para hacer cualquier tipo de té y al final de cuentas salió una bebida mucho mejor que con las bayitas del cafetal crudas, que era una manera distinta de prepararlo, que sucede con muchas cosas, por ejemplo, el té en China el procedimiento consiste en dejar secar las hojas, no las puedes dejar así frescas, que es algo interesante de estas bebidas, ¿no? Que les cambia la preparación, que el sabor cambia según la preparación. Fíjate que yo sí había escuchado las dos versiones, la de Imelda y la de Ome. Había escuchado también el pastor que su rebaño se comía se comía el café y que las ponía mal y que quiso probar, y también había escuchado el de Ome, donde unas semillas de café lo cayeron al fuego y también se tostaron y olieron rico. Yo te había escuchado esas dos. Fíjate Santi me respalda. Santi te respalda. Yo esa historia la he leído muchas veces, la que les conté, y tiene razón Víctor, también la he leído en esa versión, ¿no? Que llevaba el pastor a sus ovejas y ahí también hacían sus desfiguros. También hay otra versión muy interesante de la llegada del café en Europa. Hay una, bueno, no recuerdo bien el escritor, me disculparán, perdón mi memoria, pero él hablaba sobre, creo que se llama El amante del café, creo que se llama el libro, busco el dato y luego se los paso bien,
Y en ese libro relata cómo en Europa llegó el café fácilmente en ciertas zonas, pero, por ejemplo, para los ingleses no les fue fácil por la cuestión de que les, no sé, ya saben, ¿no? Invasiones de buques, bueno, de barcos, piratas, todas esas ondas. Y les fue muy difícil conseguir este bien tan preciado, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas era muy, muy, muy importante para ellos. Y en algunas zonas de Europa sí se consumía, pero ellos no. Por eso prefirieron, eligieron el té, porque era como más fácil para ellos conseguirlo y cultivarlo. Y por eso es más común el té allá que el café, o era más común. Eso decía el escritor, que no me consta mucho porque he leído en otros lugares que no era por eso. Pero pues sí, tiene un poquito de lógica. No sé qué opinas. Pues también. Además, creo que ahí involucras un poco la idea de el costo para hacer el café en cuestión de recursos naturales, ¿no? Porque, por ejemplo, el té es más fácil de producir en un país tan chquito como viene siendo Inglaterra. El café necesita de más cosas. Y es como, ahora sí que como las papas, ¿no? Las papas las puedes hacer en casi cualquier lado y requieren mucho Claro. menos que los jitomates, tomate, pues, para los que no son mexicanos y que no saben náhuatl, la etimología náhuatl, pues. O, por ejemplo, son muy variados y el té es más fácil de sacar, porque incluso la hoja o la raíz o lo que quieras sacar, o la flor, es un concentrado más, muy concentrado el sabor en un poco espacio, cuando el café sí necesitas más para poder preparar una taza más decente de con sabor, ¿no? Claro. ¿Sabes cuál? Tampoco me gustó mucho, pero a lo mejor porque no estoy acostumbrado. Tampoco me gustó mucho el mate. El mate no, no, bueno, cuando lo he probado, no, no. Lo he probado varias ocasiones y no ha sido de mis bebidas ¿No te parece favoritas. por su sabor? Es que ¿Mande? es amargo, como dice Mallory. ¿Por qué no te convence por el sabor amargo que tiene? Porque sí es amargo. No, fíjate que ahí no me molesta lo amargo, no sé, es el sabor más bien del mate, el que no, no me gusta mucho. Bueno, no me Oye, desagrada. Imelda, Lo he probado y no me desagrada este tanto. es porque sí es amargo. De hecho, No, continúa y ahorita checas el comentario de es muy Mallory. Continúa, interesante. continúa. Sí, perdón. No, sí, sí me llamó la atención mucho el comentario de Mario, el de que en la literatura el café se desplaza, sí es cierto, por el té, la cerveza, el whisky. Y yo estaba pensando antes del programa en eso, ¿qué literatura refería o mencionaba el café como algo importante? Pues No recordé ninguna yo me donde acuerdo de un se libro. usara. Incluso el té, en la novela clásica de mi madre, de Máximo Gorki, es una bebida importante, ¿no? El té de mantequilla. Entonces sí me llama la atención. Yo me acuerdo del libro de La borra del café. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo del libro de La borra del café de Benedetti. Benedetti, que habla, bueno, habla acerca de la cafemancia, de descubrir el futuro por medio de la borra que queda del café en la parte, la base o la base de la taza. Oye, Imelda, sí es cierto. ¿Tú qué opinas de esto de la Sí, como leer el cafeomancia o café, como le ¿no? llamen? Una especie Ajá, ¿qué de opinas tú de estas artes adivinatorias del café? el café. Yo opino de la lectura del café. Yo no creo en esas ondas, lo siento mucho. Yo ni nada de estas cuestiones de lectura de la mano, ni del tarot, y lo siento, ahí les voy a andar fallando. Considero que es una pérdida de tiempo y de dinero, chicos. Perdón. Y ya. Pero ¿Tú podemos comentar dices, la Imelda, pregunta de que es una Osuel, que me mano dice o que es una sí, como su jirafa? dentista favorito. ¿Tú qué dices, Imelda? ¿En la cafeomancia es una mano o una jirafa, Ah, como lo lo de la dicen en café. Coraline? No Que sé, los ingleses prefieren el té, los No, ingleses. no vi esa película, te voy a quedar mal. ¿No, no has visto Coraline?
¿Cómo es posible, Imelda? Oye, Tenemos noche de películas aquí. ¿Qué? A lo mejor me va a pasar con el mate igual que con el películas mojito. A lo mejor me va a pasar igual que con el mojito. A mí no era muy amante del mojito, que no me gustaba. Pero probé el ¿Qué? mojito en La Habana y me encantó, me gustó muchísimo. Entonces, a lo mejor si lo llevo a probar allá. Ah, entonces tendrías que probarlo en su tierra original para que te guste. No, pero a lo mejor el preparado es diferente, pues. Como los pibes, ¿no? Endulzado, así con naranjita, con cascaritas de naranja. Mira, en esto que está diciendo Imelda de a lo mejor Por la altura y por la presión y todo eso, ¿no? El agua. o el agua. Perdón, hay una, por ejemplo, los cafés turcos, pienso en la preparación que requieren, incluso cómo los ponen así en la arena caliente, etcétera, y lo demás, y que eso varía demasiado el sabor y hace que el café tenga otra experiencia. Incluso en los diversos métodos para hacer el café. Es diferente una cafetera, de una prensa italiana, de una prensa francesa, del café de olla, y cada uno tiene el sublimado diferente, saca más tierrita, menos tierrita. Creo que eso varía demasiado el sabor, incluso dependería de a qué le quieres tirar, Víctor. Si tú quieres probar un café, por ejemplo, estoy pensando en el Chemex. En todos estos procedimientos, para que pueda salir un café más puro, más sucio, más que le varía muchísimo, porque el café es todo un mundo, creo yo. No sé qué opine la barista aquí a mi, ¿qué es? ¿A mi izquierda o derecha? No sé, al lado mío. Es a tu derecha, pero está a nuestra izquierda. Pues yo opino que tienes mucha razón, así como varía el sabor de un grano a otro, así también varía de una preparación a otra, de un estilo a otro, ¿no? Porque me pasa mucho, o sea, es clásica de que en una sola olla echo café y puedo echar 3 cucharadas y me salen distintas que si le echara 4, ¿no? O sea, depende mucho porque es la concentración, es el tipo de extracción del café, sí varía mucho en el sabor de las bebidas, ¿no? Capture su aroma, su esencia o el buque quede muy bien, ¿no? Lo que nos decían en este curso de café que tomamos Omi y yo, afortunadamente antes de la pandemia, y nos quedamos con ganas de otro más, eso nos decía, ¿no? El chico que nos estuvo explicando. Sí, varía bastante. Y lo comprobamos Omi y yo, ¿no? Porque probábamos de varios métodos de extracción, de varias cafeteras, el tipo de café que se. Es muy, muy interesante este ejercicio, la verdad. Pues Mira, fíjate esto que que yo están no. diciendo. Yo no Va, estoy muy de acuerdo Víctor, con por Leonel. favor, tú. Es que dice Leonel, es como cuando adolescente toma cerveza y te sabe amargo, así como el mate después te sabe mejor. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo desde que era muy, muy joven, me siempre, toda la vida me ha gustado la cerveza. Yo no recuerdo un momento en el que no. Y el café es todo lo contrario. Toda la vida yo he bebido café, pero no ha mejorado el gusto por beber por beberlo durante tantos años. Creo que ahí eres alcohólico, pero no has desarrollado el gusto por el café. Eso es el problema, Víctor. Mira, fíjate que esto que mencionan, incluso lo menciona, gracias a Osuel pregunta que si hemos, que cómo nos tomamos el café, con azúcar o sin azúcar. Ya lo habíamos mencionado que Víctor sí le pone azúcar, yo no, yo ya no le pongo azúcar, pero lo puedo disfrutar con azúcar. Imelda creo que tampoco le pone azúcar, pero a veces depende, ¿no? Con leche evaporada sabe poquito, con poquita azúcar y todo lo demás. Pero esto que está mencionando Santi García Solís es muy cierto, porque es como el buqué, la primera probada para saber el verdadero gusto que tiene el café. No, antes de hacer tu michelada, debes de saber a qué sabe la 2X Lager, a qué sabe la Indio, para poder saber cuál te va a gustar más con todo el mix que le quieras poner. Y lo que también están diciendo Mallory, tenemos variedad de bebidas de café, deberíamos agradecer la versatilidad de la bebida en lugar de pujar a condicionar que solo existe una verdadera forma de tomar café. Tienes toda la razón, Mallory. También lo menciona Osuel. Cada quien toma lo que le gusta, ¿no? Aquí dice Tierra Fabel que el café de olla en olla de barro, obis, claro. Igual. Es que sí cambia muchísimo también la Oye, preparación, no solo el tipo, sino la preparación.
Yo he probado este, por ejemplo, me gusta mucho el capuchino, pero los he probado en diferentes lados y sabe muy diferente. Entonces, sí es cierto, varía mucho la preparación, el tipo de café que estés bebiendo. Oye, yo me quedé con una cuestión acá de lo que dicen este Santi, estoy de acuerdo. A mí me decía un amigo que era chef, pues chido. Él decía que la comida siempre se tenía que probar antes de echarle cualquier salsa, chile, lo que quieras. Me decía, no la arruines, no le eches salsa, chile ni nada. Primero pruébala como es y ya después arruinas como quieras, con salsa Valentina, con limón, échale sal. Pero primero prueba de qué está hecho, ¿no? Es prueba el plato originalmente y ya después arruínalo como quieras. Y estoy de acuerdo con lo que dice Santi, ¿no? Primero prueba de qué se trata, prueba el café original como es, así, así como viene. Y ya después, arruínalo con lo que quieras. O sea, échale Splenda, échale sustitutos de leche, etcétera, etcétera. O sea, ya no importa. Pero sí, pruébalo. Y me ¿Sabes? Quedé pensando en una anécdota como barista, ¿no? Perdón, me pasaba mucho que los extranjeros llegaban, cuando pedían café, lo pedían siempre con leche aparte. Y yo no entendía por qué. Y una vez un amigo me platicó que consideraban que el café mexicano es malo. Donde sea, donde vayas y lo tomes, es malo. Y por eso siempre piden leche para poder quitar lo malo de ese café, como para disfrazar. Y yo no lo creía, los juro que no lo creía. Pero todos los extranjeros lo pedían así. Ay, perdona, perdona, Víctor. Sí, eso es. No, es. Sí, se acordaron de la. O mejor, hace ratito mencionaste, creo que fuiste tú, no me acuerdo. Ya lo mencionó, que era con anís, pero me da miedo tomarlo así. Era Leonel, era fulano. A ver, Imelda, ¿tú qué eres? Les voy a ser sincero, creo que ya lo he dicho en algún momento, Imelda es mi maestra en cuestiones de cafetería. Ella me enseñó a mí cuando estaba trabajando en la cafetería, ella es mi maestra, ella es máster barista para mí, porque trabajaba, era la eterna chica del café, era la broma ahí antes, porque siempre ella había trabajado años en el Café del Fondo, y la verdad es excelente todo lo que aprendí gracias a ella. Pero pues sí es cierto que la vida nos separó del café, de las cafeterías, pero nunca del café como gusto, como probar, ir a conocer nuevos lugares. Víctor se nos ha unido en algunas ocasiones de vamos a tal lugar, vamos a conocer este nuevo lugarcito para probar este café, etcétera. Pero esta es una muy buena pregunta acerca de del licor y el café. Yo sé que Imelda también conoce bastantes libros y teoría acerca del cigarro, del vino, del alcohol, del café, no por viciosa, sino por conocedora. Bueno, lo de viciosa podemos dejarlo aparte. Pero ¿Qué nos puedes decir de esta unión? Porque creo que es algo sumamente bohemio, ¿no? El café con piquete, o solamente el puro piquete, en el caso de lo que decía Víctor también de ahorita de su albur. Y con piquete no es con elote, ¿eh? Con piquete no es como se lo. ¿Cómo era lo de? ¿A quién le ponían los elotes que decía? No me acuerdo de dónde venía eso. A los patos. A los patos, sí. Pero va a haber el galletas para el café, ¿eh? Va a haber galletas para el café para el que se anime. Bueno, yo no sé, voy a comentar algo sobre los comentarios de nuestro público. ¿Siguen hablando sobre ese elote? No, yo mira que yo voy a favor de lo de probar diferentes bebidas con café, está bien. A mí sí, o sea, yo prefiero el café, como les dije, me gusta mucho el café americano amargo, o sea, sin azúcar, pero también me gusta probar las variedades que ofrece el mercado, ¿no? Porque el café se mezcla de muchas maneras, ¿no? Hay para todo tipo de persona y gustos. A mí me encantó cuando lo probé con cacao. Yo no lo puedo superar, lo probé en Chiapas, respondiendo a la pregunta de Leonel. Yo dije, wow, me enamoré de ese café, me traje como 4 kilos y no me fue suficiente traerme 4 kilos de Chiapas, quiero más. O sea, compré uno de, creo que de la Asociación de Agricultores Chiapanecos, algo así se llamaba, de cafetaleros de Chiapas. Está muy bueno ese café, delicioso, pero me gusta. Que me vendió un señor así, un agricultor en la calle, así. Ese me encantó y me compré como 3 kilos. Entonces, yo creo que es uno de los mejores de los que he probado, del chiapaneco.
Obviamente sé que hay más, pero a mí me llenó, ¿no?, el paladar. Y bueno, hay otro café, por ejemplo, el café con piquete, a mí me encanta también, me encanta el café irlandés, la verdad, me lo confieso, es uno de los cafés que más me gustan. A Alejandro le consta, Alex Briseño. Hemos preparado cafés irlandeses de vez en cuando. Y no sé ustedes, chicos, qué cafés les gustan probar así. ¿Qué opinan de esto? El público, váyanselo pensando, Víctor y Melda, pide y exige que digamos lugares para tomar café. Así que vayamos pensando ahorita en estos 10 minutitos en lo que estamos viendo esto, porque sí es cierto. Y mira, incluso ahorita salió el cold brew, que es una bebida interesantísima que yo conocí hasta hace 3 años. Yo no sabía de su existencia hasta hace poco, relativamente. Víctor, ¿tú sí sabes lo que es el cold brew? No, no sé qué es. Café en frío. En vez de que caiga agua caliente, cae agua fría y es una bebida fría. Lo he probado con justamente Reina, que ahorita nos está saludando. He probado cold brew con agua mineral. Sabe interesante. Son sabores tan variados que, como dijo Santi, cada método va a requerir lo propio. Pero vayan pensando, otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto, ¿por qué la gente se escandaliza tan, se qué? Se encandila por un café en un vaso con una sirena. Sí es cierto, ¿por qué tanto gusto por esta mercadotecnia también? ¿Sabes dónde probé un café que me gustó mucho? No me acuerdo, no estoy seguro bien dónde fue, pero creo que lo bebí en la casa suspendida, no sé si todavía exista. ¿El de teatro? Pero en el teatro, amigo. No, pero en donde estaba la de esta de la casa suspendida, de una de teatro. Sí. Es Creo que que ya no también había. existe. Bueno, fulano nos puede decir, fulano es teatrero, él nos puede decir si sigue existiendo. Llegué a ir a un par de presentaciones y creo que ahí fue donde me gustó mucho el café. Ahí está rico. A mí me gustó, a ver, ¿cuál me gusta más? Tengo que ir pensando. Porque ya cerraron cafés que me gustaban y, por ejemplo, me gustaba mucho la selva café, perdón. Hacía un buen café, muy rico, consistente, pero pues ya cerró la sucursal aquí. Creo que hay una chiquita, un expendio chiquito pues Zapopan, pero pues tendré que ir a ver si sabe igual de rico. Hay un café también ahí en la Basílica, ahí en los arcos, que se llama Café Guadalajara, y ahí también se me hizo muy rico. Cerca de Ah, la qué bien. Basílica, De allá ves hay que están uno que es muy los bueno. arcos. Los arcos y Ah. hay un andador, ahí en ese andador. Ok, está el Café Madrid, que no sé si es ese, que es muy famoso por su café. Y hay uno que está, que hemos ido Imelda y yo, pero re resulta cuando me estaba poniendo a investigar que el Café Ta Madrid y el Terrible Juan aquí en Guadalajara son the best from the best, así que es muy bueno, supuestamente. Mira, también están mencionando el Gato Café cerca del Expiatorio, también es muy bueno. De hecho, sí, ahorita. Amable Café también lo estuve investigando y es de los mejorcitos también aquí en Guadalajara. El café San Remo sería un café muy rico, no sé si ahí. Se llamaba San Remo, porque allá por donde está el Sandis, por Avenida Alcalde de Independencia, pero ahora ya no se llama San Remo, se llama de otra manera. Y vendían un café jalisciense sabrosísimo. No sé si aún lo sigue vendiendo, pero estaba riquísimo, se los recomiendo ese café. No sé si llegaste a Oye, ir ¿y el alguna rojo café vez. sigue? ¿El Sí. rojo café sigue en función? O es otro que no sé. No, El ese rojo café, Sandis. según yo, ya no. Y también el gato negro. Les va mal cuando tienen colores. Bueno, el negro es la ausencia de tales colores. Este, Han oh, cerrado por todos los cafés. cierto, alguien mencionó justamente, Santi dijo que el decir dónde probé el mejor café sería hacerme autopublicidad. Pero por favor, Santi, Debería dinos ir. cómo se llama tu café, queremos conocer. No, pues si Queremos está ir a bueno el café visitarlo. donde tú trabajas, está bien que lo digas. A mí el Bueno, que no me y desagrada yo, para bueno, nada, yo pero no quisiera me seguir parece hablando. la gran cosa,
Es el café carísimo de Starbucks. Eso sí me parece súper sobrevaloradísimo. ¿Debe el café prepararse con agua en punto de ebullición? No. Más de 15 años he bebido café y no he dejado la habilidad de beber café siempre parado. La lengua no coopera, dice Marvin. Yo digo que no debe de estar No, de hirviendo. hecho, No debe de estar, debe estar a 82 justo que tomamos a grados. mí y yo nos dijeron Yo siempre me equivoco, lo dejo 81. Pero bueno, 82 está, es mejor. Cheditor. tiene que estar El de la cafetería de la prepa 20. 82, 87. De la cafetería de Pepe y Papá 20. Ay, dice que definamos que la pregunta. Ah, Que si en este momento están ahí bebiendo café. por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho el café del Deval, es clásico, me encanta, es cargado, es rico, y clásico, ¿no? No sé qué opinan ustedes. El Madoka también me gusta, es rico, no tan bueno, no tan El cargado. de los estos, ya no sé si están abiertos o no, porque yo no voy a esos lugares que les menciono, pero el de los estas los equipales, ¿te acuerdas? El café de los equipales. A los equipales yo nunca fui a ¿Cuál beber del Fénix? café, ahí no vas a tomar café, ahí vas a emborracharte. Yo voy a ir a ver ahí una vez. Entonces, ¿me de olla o algo así? Ah, mira, la pluma negra café. Capa. Qué bonito suena. ¿Dónde La está? pluma Bueno, negra que café nos no lo deje los conozco. datos de su... Para hacerle publicidad y para poder ir a visitarlo. Ah. Sí, Santi, deja, en cuanto puedas, Santi, déjanos la ubicación del café en el que estás tú ahorita trabajando y vamos a ir justamente. Yo me aseguro de ir la siguiente semana, la verdad. Ah, yo voy contigo. Yo quiero conocer. Ok. Esos ojos. Ay, qué El café bonito. de sus Ay, yo... ojos. Sí. El El café que de la me le madre pasé. de Caguá. Oye, Imelda, y en lo comercialón, ¿qué prefieres, café legal o Nescafé? Café legal. Legal. Sí, Tiene Nescafé, no lo... 40% de azúcar caramelizada. ¿Legal? Legal y no, es que el café no me gusta, lo odio. Ahora tomé dos tragos de uno y lo tuve que tirar, o sea, no me gusta. 8 a 3:30. Ah, muy bien. Sí, déjanos la ubicación, por favor, en cuanto puedas, tal vez al rato para que puedas así tener todo ahí copy paste, pero sí déjanos y ven, venga Imelda, vamos la siguiente semana. Víctor, si quieres te nos unes. Para visitar. Y ya nos dejó aquí la referencia. Obviamente no le puedes dar clic aquí en la pantalla, pero pues ya los que estén en Facebook pueden checarlo y si no, lo buscan como la pluma negra café en Facebook. Por ahí mencionó la Mesa Reina a la estación de Lulio y también es un buen lugar para café. Fíjate Hay que dos, ¿verdad? en Hay dos estaciones Lulio, de Lulio. tienes razón, Yo Reina. Por ahí hay dos dice estaciones esta. de Lulio. ¿Qué pasó? Yo he ido a las dos, pero me gusta más el que está enfrente ¿Cuál es? A ver, ¿cuál? Fondo de Cultura. El café del Oxxo. Yo no sabía Ese que sí había no he una ido. segunda sucursal de ¿Y el Lulio. otro? Sí, yo me acuerdo que fui a otra y yo decía, esta no es la estación de Lulio, pero se llamaba igual, así que yo creo que sí. Si Ay, no me estoy saludos, Mau. confundiendo. Oye, ¿qué dice Mario? Hablando de comentarios tristes, dice que se deprimió y que sobrevivió a base de café del Oxxo, no manches, del Oxxo. Oxxo. A mí me gusta más el del 7-Eleven. El del 7-Eleven viene con los botecitos estos de coffee, bueno, acompañantes de café, pero de sabores. El del Tú de café, 7-Eleven, me de gusta los de más. que dan en el Oxxo, de vainilla, de ¿cómo se llama? Depende Vainilla, del caramelo, Oxxo, Víctor. Algunos sí lo tienen. Ah, sí. yo qué opino, es descafeinado, a mí no me gusta, no me desagrada bastante.
Como la cerveza sin alcohol. Sí, es como tomar una cerveza sin alcohol para mí, es, no me gusta. Pero estoy de acuerdo con que lo tome, ¿cómo que se ve? ¿Por qué me veo gris? Ah, sí, sí, es que estoy en una zona de la habitación donde no me da mucha luz. Por tanto café que ha tomado. Es que he tomado un litro de café. Pero el café no te volvería gris, te volvería café, Víctor. Es que se ha tomado, ¿no? Ha tomado un tipo de café diferente. No me gusta el descafeinado, pero estoy de acuerdo con que las personas que no pueden tomarlo por la por problemas de corazón y eso, que les es difícil consumirlo por cuestiones de ya de circulación o de arritmias y así, estoy de acuerdo con que lo tomen porque pues es un gusto, ¿no? Al final de cuentas, lo que están haciendo es engañar un poquito a su cuerpo no consumiendo cafeína y sí probando como degustando el sabor, tal vez. Pero siento que no sabe bien. No sé. A ver si hay otra. Ah, y sí es cierto. Yo fui a Providencia. Sí es cierto. Hay otra estación de Lulio, ¿ya ves? Ah, mira. Por Terreno Vací. Sí, yo me acuerdo que tenía escritos algunos versos, creo que en la pared, si mal no recuerdo, que fue hace muchísimo tiempo. Pero sí me acuerdo que había ido a las dos estaciones de Lulio. Imelda, estás en una película clásica. Fíjate que está en la novela de hay algo bien interesante. Café con aroma de mujer. Sacado de la novela. Hay algo muy interesante que quisiera decir a las personas que no pueden tomar café por la cafeína, sobre todo por problemas de taquicardia y algo así. Por favor, tengan mucho cuidado cuando vayan a un café a pedir descafeinados. Tienen que decir que tienen un problema cardíaco porque muchas veces, y esto me pasó en experiencia propia y una de las razones por las que no seguí en ese cafecito, que el café descafeinado era solamente media carga de expreso, lo cual es sumamente peligroso si tienes problemas cardíacos. Si tienes problemas cardíacos, diles, oye, yo no puedo tomar café, necesito que me das un café descafeinado, tengo taquicardia, no puedo, me da una taquicardia, me muero o algo así, porque es cierto que hay unos ciertos lugares que venden el café descafeinado porque está de moda o algo así, y sí, es tortilla quemada remojada, pero sí, tengan mucho cuidado con eso. Hay varios posts de Reddit en los cuales dicen eso, de que en el café en el que yo trabajaba, el café descafeinado era medio expreso. A mí me tocó vivir esa situación, así que las personas que ya tengan problemas cardíacos tengan mucha precaución justamente con eso de la cafeína, que es una cosa muy problemático. En efecto, fíjate, don Chingona le asoma. Fíjate que bueno, perdón. Fíjate que estábamos platicando antes de que llegara Imelda y antes de que empezara el programa, estábamos platicando Miguel Ángel y yo, Ome y yo, que había un café muy, muy famoso por, yo lo vi, conocí en una película que se llama Coffee Lua, y yo creía que era, se hacía con, bueno, si sabía que los gatos se comían los granos, que se de los gases, los ácidos del estómago generaban, lo fermentaban de alguna manera, y que eso es lo que se consumía. Pero yo pensaba que era la popó del gato. Y me dice Miguel Ángel que no es la popó. Son los granos que se fermentan y reciben cierta acidez de parte de los intestinos, de todo el jugo gástrico, el copiluac, o cofiluac, que sí es cierto que es una de las cosas interesantes que yo quisiera probar del café alguna vez. ¿Tú, Imelda, probarías este café hecho a través de...? Es que creo que por un lado está la experiencia de decir, ¡wow, qué chido! Por otro lado dices, ¡guácala, hay caca involucrada! Pero, a ver, Imelda, ¿tú lo probarías? Y sí, Víctor, gente de público, ¿probarían esta cosa? Sí, yo sí lo probaría. No, no soy tan resistente como para probar eso. Mi estómago no, no tengo estómago suficiente para eso. Yo sí lo probaría. Que no lo hagamos. Por tener la experiencia, por lo menos para poderlo probar, sí. Me resulta asqueroso. Si no puedo probar el pate de foie, por lo que dicen el pate de foie, o sea, imagínate. Yo probaría casi de todo, excepto insectos que no sean saltamontes.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saltamontes no? No, sí, en saltamontes sí, probaría cualquier tipo de comida, creo que por experimentar sí lo haría, excepto insectos que no se relacionen con saltamontes. Por ejemplo, saltamontes sí, pero otros tipos de insectos no. Yo he visto, por ejemplo, que se la cucaracha que salía con el saltamontes, que ya tuvieron una relación de pareja, eso sí podrías comer la cucaracha que salió con el saltamontes. No, tampoco. Las cucarachas se comen. Pero los tacos de perro son carne y saben buenos. ¿Para qué le hacen el feo unos cuantos granitos de sí, cierto, de pecado, no, sí. Perro, no, o sea, capaz que capaz que comemos cosas con caquita de rata y no nos damos cuenta, nadie sabe. El tejuino lo hacen también. Fíjate, cuando era enfermero, nos decía nos daba cosa entrar a infecto y nos decía la maestra, ya conocen la enfermedad de ellos, pero en la calle tú saludas a cualquier persona sin saber lo que tiene. Y algo así también pasa con esto del COVID, Lua. Uno a veces prueba cosas que ni sabe que tiene, pero ay, no quiero probar este café. Ay, no. Extraterrestres. No, prefiero. Sí, comer extraterrestres. Y hablando de presentaciones de café, ¿a ustedes cuál café les gusta más, chicos? A ver, ya me dijo Víctor que les gusta el café endulzado, el frappuccino, pero Ome, ¿tú cuál café prefieres más? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles disfrutas más? Mira, mi preparación de diario, está ya en la cocina, está limpia, está estilándose. Yo uso prensa francesa, uso la mezcla de, me van a decir que no es de lo mejor del mundo, pero el que compro religiosamente mi café de batalla, de diario, es de la marca de La Flor de Córdoba, la cual es mitad mezcla de la casa, mitad espresso, pero que nos dieron las cachetadas de realidad cuando me dijeron que Caracolillo y Planchuela era lo mismo, solamente que uno era más chiquito y la ruedita, y el otro era más grande y la mitad, entonces valió madre, ¿no? O sea, estoy comiéndome lo mismo. Ah, si no sabían, el caracolillo, que es el grano chiquito, gordito, y el planchuela es, pues, cuando se juntan las dos, pero bueno, ya sé, Santi, ya sé, perdona. Y en este caso es el que yo tengo más cerca y pruebo esto en prensa francesa, molido obviamente mediano, y lo preparo con leche evaporada, sin azúcar, le pongo poquita leche evaporada, le pongo mi café en la misma mezcla, en el mismo chorro se mezclan, y ese es mi café de diario, pero he probado y experimentado con otros cafés que finalmente no puedo repetir tanto, porque es todo un mundo, es como decir, voy a leer toda la obra de quién será bueno, que me voy a echar toda la literatura mexicana del siglo XIX, imposible, pero sí soy de los que le gusta llegar a un lugar y decir, nada, dame un medio kilo de tu café o algo así para probar y experimentar. E Imelda y yo hemos tenido nuestros círculos de probar café diferente, así de, tengo este café y lo vamos a probar aquí en la cafetera o en su casa o algo así. ¿Tú, Imelda? Yo he probado el de Oaxaca. A veces lleva algún profesor ahí donde, en la prepa, sí, lleva café que viene de Oaxaca, también molido y sabe muy bueno. A mí me gusta mucho probar. ¿Ah? El café de Colombia, para probarlo. ¿Qué pasa? Ay, ya los perdí. Ah, no, ¿ya me escuchan? Ah. Ya, ahí, por favor. Ahí yo me quedé con un comentario de Mario cuando dijo que estaba deprimido. Me pasó. A mí también me gustaba mucho el café del fondo, pero como les dije hace rato, todos los cafés que me gustaban o que me gustaron, los cierran. No sé qué pasa, creo que voy a dejar de decir que me gustan para que no los cierren, no lo sé. Espero que no. Y alguien dijo que se cayó su ídolo del café. ¿Quién dijo? Era completamente imposible. No, pero nadie lo lee. ¿A quién se le cayó su ídolo? ¿A quién dice? ¿Quién dijo que se cayó su ídolo, Ome? ¿Quién de los comentarios dijo eso? Estoy buscándolo. Ah, aquí está. Ah. Ah. Me falló. Perdón, si era yo.
Mira, la verdad no me voy a defender porque no tengo defensa en ese sentido, pero es un café de batalla, de diario, que es cierto que uno, de así, por tomar diario las cosas, pues no se toma a lo mejor lo más sano, lo más bonito, pero pues estoy abierto a comentarios y a que me digan, a que me recomiendes una buena marca, Santi, cuando vayamos la siguiente semana, Imelda y yo y Víctor, si se nos une a probar el café, ahí nos das la mejor explicación que puedas. Fíjate que yo pienso... Oye. Sí, tú adelante, Víctor, bueno. Perdón. Ah, bueno, yo pienso que que uno no tiene por qué desarrollar gustos ajenos. Digo, sí puedes experimentar, pero si tú dices, no, a mí me gusta mucho tomarlo así, aunque me critiquen los demás, a mí me gusta tomarlo así, así lo tomo. Digo, no, o sea, no quiero... A mí el café, me parece que todo el mundo lo toma como para pensar que que te hace más interesante, ¿eh? Y luego tomarlo de la manera que todo el mundo quisiera, diría que es lo más aceptable, bueno, es que depende, aceptable en qué sentido. Digo, si nosotros nos fuéramos al pasado y le preguntáramos a las personas, a las primeras personas que empezaron a beber café sobre cómo debería ser la bebida, quién sabe qué nos responderían. O si fuéramos al siglo XIX y dijeran que el café no se bebe así, este café está bien horrible. O como lo que tú me comentabas, Imelda, que el café de México, de que dicen que está bien feo, ¿verdad? Uno sintiéndose muy, muy acá porque toma café sin azúcar en México y resulta que es un café muy malo. O tomas dos tipos de café que piensas que son diferentes y resulta que son el mismo. Por eso es a lo que me refiero. Fíjate que tienes mucha razón en eso, Víctor. Ahora sí que en gustos se rompen géneros y en el café es igual, en bebidas es igual. Hay quienes no les gusta el café, simplemente, y no lo toleran, así como tú no toleras el mate o Mario no tolera el té, no le gusta. Entonces es como de cada quien elige su bebida, ¿no? Y a veces te casas con eso y a veces no convives o no congenias con los gustos de los demás. Yo, por ejemplo, tengo un gusto culpable, pero eso es más bien porque yo soy nostálgica en eso, ¿no? A mí cuando yo era niña, mi papá me servía un café con harta leche, porque pues era niña, y eran Nescafé, viles café con harta leche y mucha azúcar. Y a veces tengo nostalgia, y lo confieso, sí me tomo ese café porque lo recuerdo con ese cariño y esa nostalgia, ¿no? Que digo, yo cuando era una niñita, pues me preparaban el café. Y los amigos en común me tienen niña, ¿no? Me dicen, es que por eso estás tan loquita, ¿no? Porque te dan café cuando eras niña, pero ya, eso ya es de cada quien, ¿no? O sea. Pues fíjate que por eso a mí me gusta con azúcar. Toda la vida lo tomé así. Pues cuando era niño también tomaba, y con azúcar. Ay, fíjate que para la gente que está siguiendo modas ridículas de internet, que todos las hemos seguido en algún momento, está esta famosísima de poner Nescafé con azúcar y poquita agua y empezar a hacer esto para que se haga una espuma densa y dura, que es una, fue la moda en TikTok y estas cosas hace un año y medio, algo así, ponle leche y le pones la espuma, sabía del asco, la verdad, lo probé, porque finalmente es lo que tú estás diciendo, Imelda, que era café instantáneo con azúcar revuelto, pero separado, y era darle un trago al café concentrado en esa espuma y luego la leche. Y no funciona, que de hecho es una cosa que le he recomendado bastante a mis contactos cuando me dicen de esto, que en un bote de plástico pones leche, el café Nescafé, el azúcar, y le agitas y se va a empezar a hacer una espuma bien bonita, casi así de espumadora, pero en frío, pero necesita ser, y sobre todo, café legal, que tiene 40% de azúcar caramelizada, así lo dice la etiqueta y en letras grandotas, lean la etiqueta del café, y sí es cierto que es muy buena esa versión, yo lo tomaba, Alex, mi marido, lo tomaba, y muchos hemos tomado esa versión de pura leche con café instantáneo y azúcar, y es cierto, es que es una manera en la que todos hemos crecido con ese gusto de adultos desde niño, ¿no? Creo que es algo que hemos tenido siempre, y sobre todo en culturas tanto mexicanas como en indias, que en India sí se hace también mucho esto de darle café instantáneo con leche a los niños.
Víctor, ¿lo puedes sí, leer? Pues, claro, espero dice, ¿por qué me gusta ¿no? el café? Darle su cafecito al niño ahí pintado, ¿no? Dice, porque me gusta el café porque me ayuda a estar concentrada y bueno, ya es una adicción. Mi preferido es el negro, a veces americano, a veces expreso, sin azúcar. Aunque si el día lo amerita, cortado con un poco de leche deslactosada. Y sí, fíjate, se oye bueno. Y los expresos son buenos para la mañana, además. Y el matcha, dice. Sí, solo tomaba el café. Yo dice que solamente ha tomado el café. Bueno, yo sí Ay, pruebo ¿en de serio que todo. Chocomilero, yo sí he probado, o sea, yo no el hecho de que no seas dice, muy, dice muy, muy Mario que sí le amante gusta del el café. matcha, pero no lo conocía. ¿Cuál es el Ay, matcha? perdón. El té Pero dice que no le gusta, que verde le gusta el japonés. matcha. El matcha es como muy rico. Muy rico con nieve. Lo he probado nieve y el postre es muy sabroso. Es un poco amargo, pero está rico. Está muy sabroso. Sí. Así es, el consumo de la cafeína. Oye, hay un meme que decía que romantizábamos el consumo del café. No sé si lo recuerdan. Que de adultos ¿Cómo? romantizábamos el consumo del café. Me acuerdo de lo ¿Qué que decía decía? el doctor, sobre cómo. Como la cuestión esta de que somos adultos y que queremos decir que nuestra bebida es la ley y que así lo tomamos, porque así debe de tomarse. Me pusiste a pensar en ese meme que dice que nosotros romantizamos la figura del adulto y que el consumo del café está muy romantizado por eso, ¿no? Algo así decía, no me acuerdo bien, pero me causó mucha gracia. Dije, ah, mira, sí es cierto, romantizamos eso. Pero también está la idea de que, que sí es cierto, que el café no te va a poner de mejor humor, te va a hacer esto y lo demás. Puedes ser una persona bien ojete y bien maldita, pero después de una taza de café serás una persona ojete y maldita, pero despierta. A veces ni eso. Yo, a mí no me despierta el café, por ejemplo, y a veces lo pongo cargadito y a mí no me mantiene despierto. Pero a lo mejor es porque no lo he probado a lo mejor bien o no sé, pero a mí no me duerme, a mí no me despierta. Pues, bueno, miren, aquí dice Osuel, yo sí puedo vivir sin café, si lo que necesito es cafeína para no dormirme en las guardias, recordemos que es especialista de la salud, prefiero tomar mi coquita light de al litro y listo, mi shot de cafeína. Sí, es cierto. Pero pues, creo que ya está acabándosenos el tiempo. Es cierto, algunas personas les despierta, algunas personas les relaja, Pues algunas personas simplemente no les da sueño, algunas. Se me hace bien curioso eso de que yo no tomo café porque me da sueño, pero sucede, existen estas personas o las personas que simplemente toman café para desempanzarse, ¿no? Después de comer mucho, un cafecito para la digestión. Que hay muchos usos para el café y que no acabaríamos en una hora del programa. No sé, Imelda, ¿qué quieras decir antes de ir cerrando también? No agotamos el tema, chicos. Yo hubiera querido platicar más de nuestras experiencias como de Ome y mía, no sé, nuestras experiencias como clientes, tal vez, como No contaron consumidores de nada, esta no bebida tan contaron nada de cuando famosa en el trabajaban en el mundo café del y Bono. cómo nos afecta, cómo nos ayuda, cómo nos. O sea, nos faltó, ¿no? Nos faltó. A mí también me duerme el café como a Víctor, ¿eh? Y o sea, yo puedo tomar litros de café y me puedo quedar dormida como si nada. Pero bueno, ojalá tengamos oportunidad de platicar en un programa posterior sobre este tema. Si el público lo pide, yo encantada, o me encantado, y supongo que también Víctor querrá platicar sobre esto. Y pues a lo mejor tener un invitado que pueda platicarnos también de su experiencia como barista, como profesionista en el área, puede ser Santi, si está dispuesto Sandy, pero a oye, compartir no una hora contaron con nada nosotros en ustedes el de cuando programa, trabajaban estaría en el invitadísimo café. también para platicar. Y Pensé que iban a contar que estaban trabajando juntos en el café del Fondo de Cultura nos Económico. faltó.
Pues sí, pero creo que se nos está yendo el tiempo, así que se los deberemos ya para algún momento distinto. Yo lo puedo decir, Imelda es una excelente profesora de café. Hemos tomado cursos de preparación de café juntos. Ahí es cuando yo sé que mi gusto del café de la flor de Córdoba es malo, pero es como la gente que fuma. Yo sé que esa cosa no es lo mejor del mundo, pero me gusta. Y pues la verdad, pues sí, como está, sí, siento que hay una pequeña ralentización entre lo que está entre hasta allá a la chona donde está Imelda y nosotros acá en Guadalajara. Pero sí, Santi, te vamos a invitar. Y pues antes que nada, antes de que me despida yo y le dé formalmente la palabra a Imelda para cerrar el programa, les aviso que una de las personas que ha estado comentando en el programa de hoy, que es Leonel Fulanito, va a participar el siguiente 8 de abril a las 8 de la noche en nuestro programa 172, Falta Más Teatro en Nuestras Vidas. Así te hace falta ver más teatro. Así que síganos, por favor, el siguiente jueves a las 8 de la noche por Facebook y YouTube, que va a estar fulano acompañándonos en este programa. No sé, bueno, pues yo por mi parte les agradezco bastante. Miren, ya, aquí ya dice Leonel que sí, que jala. Y pues les agradezco muchísimo este espacio que compartieron con nosotros. Gracias por todos los comentarios. Y pues de mi parte yo ya me voy despidiendo, pero pues dejo a Imelda y a Víctor también los últimos comentarios. Pero pues muchas gracias a todos. Un gusto compartido con ustedes estos datos curiosos, interesantes sobre el café y compartir nuestro gusto por esta bebida. Y espero que nos volvamos a ver el próximo jueves, como siempre a la misma hora. Gracias por acompañarnos ahora, por los comentarios. Hubo muchos. Gracias, Fabi, por estar aquí comentando. Gracias a Leonel, gracias a Mario, a Reina. No termino de agradecer, ¿no? Gracias a todos. Y pues los veo en el próximo programa. Gracias, Víctor. Gracias, Omen. Como siempre, un gusto y un placer estar con ustedes en un programa más de las 9 noches. Hasta pronto. Y yo también me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, todos sus comentarios, todas las personas que participaron, nos explicaron acerca de sus experiencias con el café, muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana, y pues bueno, de mi parte ya no queda nada, pues yo solo me resta decirles hasta adiós. Las 9 noches. Hasta la próxima.